nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el Dios amor, que nos revelará todas las cosas en plenitud, esté ya con todos ustedes. Del Evangelio según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá de lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se los anunciará a ustedes. Todo lo del Padre es mío, por eso les digo, recibirá de lo mío y se los anunciará a ustedes. ¿Cuál es el efecto de la venida del Espíritu Santo? De aquel que moraba y animó desde siempre a Jesús, de aquel que descendió en forma visible como una paloma el día de su bautismo. ¿Cuál es el efecto de la presencia del Espíritu ya no en Cristo, sino en cada uno de nosotros? Y la respuesta es una: el Espíritu, cuando venga, nos introducirá en toda la verdad, en una verdad que ya fue revelada por Jesús, porque Él es la verdad, pero una verdad que a nosotros a veces nos resulta incomprensible, o al menos parcialmente penetrable de acuerdo a nuestra limitación humana. Que el Espíritu venga a hablarnos y ayudarnos a entender en plenitud toda la verdad, también nos hará a nosotros auténticos discípulos de esa verdad, seguidores coherentes que podremos también ayudar catequéticamente a que muchos otros también abran su espíritu a la venida de este Espíritu Santo que trae siempre plenitud, claridad, paz, consuelo y cada uno de sus frutos. A Él que es la verdad, a Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo les conduzca a la verdad plena.